iniciativa de reciclar papel surge para poder ayudar una serie de obras y también para poder ayudar a la ecología y poder hacer que se consuma menos papel en el mundo y se pueda reciclar el papel, ¿no? Dentro de este panorama, nosotros hemos ido haciendo distintas asociaciones y convenios con distintas instituciones del Perú, ¿no? Y dentro de esto, así surge hacer con el británico este convenio para poder reciclar papel, para que todos los colaboradores, los profesores, los alumnos, el personal administrativo nos ayuden a poder recolectar papel. Este papel se recicla y, por lo tanto, con esto podemos consumir menos árboles, pero a la vez los beneficios de este proyecto sirven para ayudar a niños, sobre todo a niños discapacitados. Para nosotros es un tema ejemplar que se debe replicar en todas las instituciones, porque son una gran organización que, por el gran trabajo en equipo que desarrollan, nos obligan, lo debo decir así, a que nosotros también tengamos un excelente trabajo en equipo en Fundades para poderlos respaldar y juntos armar un gran equipo en forma integral. Hemos podido ver la importancia de lo que es apoyar a instituciones como Fundades. Estamos apoyando a niños y a personas que realmente lo necesitan, ¿no? Y hemos podido ser testigos justamente del gran avance que se está logrando mediante un aporte que, en este caso, el británico como una asociación lo está haciendo, ¿no? Para también poderles dejar un mejor legado a nuestros hijos, pero también estamos ayudando a otros, ¿no? Y qué mejor que los niños, que son aquellos que darán la cara por nosotros en el futuro. También con esto nosotros les enseñamos a nuestros alumnos qué entidades pueden recibir ayuda de parte de ellos y probablemente ellos también les lo estén difundiendo en su comunidad. Todos debemos involucrarnos en todas las necesidades que hay en la sociedad. No podemos vivir aislados y tenemos que saber qué hacer. Y si tenemos la oportunidad de ayudar a través del acopio de papel, ¿por qué no hacerlo?